Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en The Football Day Gaming, en donde continuaremos nuestra travesía por el mundo europeo jugando el FIFA 2022 con el Inter de Milán, en donde de momento tenemos nuestro partido de cuartos de final. Y sin más preámbulo, pues vamos a darle para ver cómo nos va. Este partido es definitivo, creo que es iniciamos de local o de visitante. Ya lo veremos. De visitante. Entonces, pues bueno, tenemos que sacar un muy buen resultado porque la vuelta será en nuestra casa. Y vamos a ver cómo iremos. Brozovic todavía lesionado. Vamos con Canaloglu de titular y con nuestro experimento Bastioni de lateral derecho. Vidal cansado. ¿A quién ponemos el medio? Pongamos a Perisic, a ver cómo le va. No, pero Perisic. ¿Quién ponemos acá? No, vámonos así porque qué más y Perisic lo dejamos. Bueno, vamos a darle. Estamos ya en fase de eliminación en la UEFA Champions League. Un partido durísimo será. Hay que ganar. Como clásico, veremos. No toquen ese control remoto si no quieren perderse el partido en el que el Inter enfrentará al Barcelona. En Montjuic o en el Camp Nou. Es impresionante el amor del público por este espectáculo, Mario. Mira cómo llueve y la gente igualmente llena el escenario. Le saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Estamos solo a minutos de comenzar el partido de ida de cuartos de final. Y el histórico Fútbol Club Barcelona enfrentará al Inter. Bueno, Fernando, estoy un poco así como preocupado, porque espero que alguno de los dos equipos se anime al frente, que busque el gol, porque si bien es cierto que tenemos las semis ahí a la vuelta de la esquina, si no hay goles, el partido no es lindo. Martínez. Toca y toca por los costados, quiere buscar un espacio. Atención, como es costumbre en su carrera, puesta sobre Vidal en estos días. Lo que pasa es que la acción del día nos presenta un dilema existencial prácticamente. Bueno, mira, Fernando, te voy a decir, es un dilema, está clarísimo. Uy, muy duro. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Un gol tempranero! ¡Qué regalito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Qué regalo! Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba, que hace que es el equipo que no sabe jugar fútbol. Esa recuperación fue muy pronta. Es un roto ese. Y le quedó el espacio suficiente como para. Bueno, ahí silenciamos ese estadio de mierda. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Menos mal me tocó fácil la definición de Champions Barcelona, que es un equipo chico. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Barcelona es un equipo chico con 10, con 8 o 10 años buenos. Pero eso es un equipo. Bueno, no lo llamo chico, un equipo normalito. Estamos a punto de arrancar el partido y esto significa que le vamos a poner punto y final al debate sobre este jugador en los periódicos. Se confirman los rumores. Mario decidió ponerle fin. ¡Ansu Fati! ¡La sacó a Donovan! ¿Qué pasó? Se viene el tiro de esquina al área.
Ahí va la pelota en el área. Ahí se viene Memphis. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Alexis Sánchez. Uy. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Incursionando por la banda Alexis. Piqué rechaza el centro. Filtró una buena pelota. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Y han perdido la pelota ahora. Ocasión del empate. Enorme. Muy bien. ¿Qué es el hombre de Ule? Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahí se viene el tiro de esquina. Que un equipo chico como el Barcelona no nos puede hacer gol. Se viene un saque de arco. Edin Seco. Recibe Virgil van Dijk. Han hecho un largo recorrido para llegar acá. Toda la lucha de una temporada completa para meterse entre los mejores clubes de Europa. Hoy estamos en la presencia de dos de esos mejores equipos del viejo continente. No te olvides, Fernando, que estamos en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Son dos partidos y uno de estos equipos se queda en el camino. Stefan de Vrij. Ahí va Alexis. Ahí va la pelota al área. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Apenas 1-0 el partido. No es un mal resultado. Uy, el City le ha ganado al Liverpool, no me diga eso. Arranca ya el segundo tiempo, nos ponemos las pilas en este partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Pedri. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y acá sabe que no pasó nada. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Pelota asegurada por el arquero. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Ferran Torres. Ese buen centro. Hakan Çalhanoğlu. Edin Seco. Carga el cañón. Pero muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Estuvo buena esa. Ferran Torres. Aubameyang. El asistente. Están fuera, viejo. No puede tener la pelota el Inter. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Pero el tiro filtrado termina bien interceptado. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones.
Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnesido, hay que bajar. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Esto sí que es una lástima, ¿eh? Con lo vamos, bien vamos, que vamos. Había pegado y tan cerquita que se fue. Pedazo de centro que mandó. Dale, Virgil. La tiene Gerard Piqué. Tumben este América que esto es bien malo. No. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Atento que se viene la contra. Le ganó. Aprovechar la ocasión. Lautaro con una chance clara. Un disparo furibundo que deja temblando el arco. La intención fue buena, pero le dio demasiada fuerza, ¿no? Para ampliar la diferencia. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Gracias, Pierre-Emerick, es lo que están diciéndolo los rivales a Aubameyang. No, ¿qué hizo, viejo? Ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona buscando el empate. ¡De Jong! ¡Gol! ¡Es el empate! ¡Lo lograron, sí, señor! Equipo chico de mierda. Lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Y a esa altura, los arqueros tienen muchos problemas. Iba fuerte, sí. Pero a lo mejor podía haber hecho algo más. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Arturito. Y hasta acá llegó gran corte defensivo. Mira si se tienen ahora la contra. Filtró una buena pelota. Pedri. Ahora le queda Vidal. Lautaro Martínez. Zico. Lo controla ya Arturo Vidal. Bien bloqueado eso. Ya. Suena el pitazo final de este partido. Bueno, no es un mal resultado. Compromiso de ida. Es un mal resultado. Vamos a avanzar. Le ganó el City al Liverpool 3-1 y de visitante. Ese City que es un equipo chico también. Vamos al chat a ver qué hay en el chat. Screener ya está. Es contra la Fiorentina. Descanse Screener, vaya de Brig, Vidal y que vaya Canaloglu. Mari Sánchez. Pues toca así porque no hay más.
listo. A darle, a darle. Vamos a concentrarnos y a poner mirada en Lautaro Martínez. Sacar más ventaja en la serie porque tres puntos de diferencia. Será hoy, digo yo. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. De local, sí. Ay, a mí se me olvidó sacar este rotísimo, no, chao. Porque acá en San Siro no para de llover. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. La Serie A que nos convoca para otro lindo partido. El Inter enfrentando a la Fiorentina. Gran chance para anotar. ¿Cómo la deja pasar? Y acá seguimos con el partido 1-0. Qué buena acción. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Perisic. Toque y devuelve la pelota. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Y es así como se frena el rival. González. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. No, pero qué regalito, parece ese chorrito este viejo. Ruud Vormer. Una muy buena tapada del arquero. Perisic. Bien ahí ese pase filtrado. Ay, cómo le dan la espalda, vio, ¿no? Edin Seco. Yalanoglu. Se puede venir el empate. Ha estado formidable el arquero. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena el lateral. Los ojos de todo el estadio reposan sobre una figura, Milan Skriniar. Se veían imágenes de sus entrenamientos, la puesta a punto estaba cada vez más cercana para colocarlo entre los titulares de un partido y los médicos le han dado en alta y está recuperado. ¡Ah, no! Se le pasó. Sí. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. ¿Qué pasó, papá? ¿Se te perdió la pelota? Balón que se escapa, será saque de banda para el Inter. Perisic. Esta pelota es de ellos. Clara intercepción. Las Perisic. Ahí va la pelota en el área. Han recuperado en su propia área. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Preciso el balón atrás. Una pelota con enorme potencial. Andanovic tranquilo con el balón. Alexis Sánchez. Edin Seco. Se asoman en la ve clara. Lautaro con una chance clara. Muy buena tapada de este arquero. Buena recuperación de Torreira. Lucas Torreira. Buen robo de pelota de Virgil van Dijk. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Pase demasiado largo. Apenas 1-0 el partido.
ya la segunda parte del partido. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva juego! La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterlo adentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Se tira por el costado Alexis. De que puede mandar el centro, puede, pero ha llegado bien a bloquearlo. ¡Solo Noglu! ¡Viene el arquero en esa! Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público caliente. ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Que sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. ¡Un bloqueo impresionante! Ay. ¡El travesaño le dice que no! ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. El córner lo juega en el corto. Lautaro Martínez. ¡Gol! ¡Vuelve el empate! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del área. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí se va a venir el centro. No puede tener la pelota el Inter. Y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Se fue el peligro, no pudo ser. Se viene y no deja de avanzar. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Atentos que hay chances de contraataque. Se viene la contra. Ahí va el centro corto. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos, Fernando, me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Ahí llega el centro. Y ahí le llega la ayuda. Oliver Torres. Era buena esa pelota. ¿Qué hizo, viejo? Ah, fue puta. Pégale, maestro, pégale. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. El partido por ahora 2-1. Qué error infantil. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Vaya providencial recuperación de pelota. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ahí va Alexis. Puede marcar Lautaro. ¡Gol! Vamos. Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Mano, lo tiene al frente. ¿Cómo le va a tirar un? La maneja Alexis Sánchez. Mucha garganta le metió en ese pase, pero era bueno. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque, la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Ah.
va a reponer la pelota desde el costado. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Ay. Amargas sensaciones seguramente para este equipo que deja que se le vayan un par de puntos de su casa. Sí, es bastante... A ver cómo quedó la tabla de composiciones con este empate. Ojalá no me vayan a pasar. Bueno, Champions. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos en otro directo. El próximo partido que vemos es ya de local contra el Barcelona. El partido quedó 1-1. Eso es todo. Nos vemos en otra ocasión. Dejen su like, suscríbanse.